¿Qué esconden? ¿Quién está detrás de estos intentos para proteger a José Antonio Meade, el que fuera eh, secretario en tiempos panistas, el que también fuera secretario en tiempos priistas, el reflejo del prianismo? El que fuera también, pues un asiduo visitante al eh, rancho de Vicente Fox. Se acuerdan que aterrizaba en helicóptero cuando era secretario del gobierno eh, y llegaba ya al, al centro Fox, bueno, el que fuera también candidato a la presidencia del PRI. Las actas de recepción entre Rosario Robles y José Antonio Meade y las, las actas de entrega de José Antonio Meade a Luis Miranda Nava desaparecieron de la CDSOL. La revista electrónica, sin embargo, revela que dos meses después de que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, fuera enviada al penal de Santa Marta, a Catitla, las actas de entrega, recepción, que ella entregó a su sucesor en la sol José Antonio Mid fueron declaradas como extraviadas. Y no solo esas, también las que Meade le entregó a su sucesor, Luis Miranda Nava. De acuerdo con la solicitud de información con folio 0002, 000233819, enviada a la Secretaría del Bienestar, reportan los colegas de Sin embargo MX antes de Sol, se solicitaron ambos documentos en sus versiones públicas. A lo que el primero de octubre de 2019, esa dependencia respondió que la información no estaba en los archivos, esto es, no se encontró el acta que Robles dejó a Meade cuando salió de la dependencia en 2015, ni tampoco la que Meade dejó a Miranda Nava cuando salió en 2016. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues ahí le dejo de tarea a esos que siguen defendiendo, siguen añorando los gobiernos priistas.